Desde que el ser humano descubrió que una piedra afilada, además de cortar hierbajos, también puede acabar con la vida de otra persona, todo fue de mal en peor. Hoy en Hazte la Lista, 8 inventos que se pasaron al lado oscuro. ¿Sabes cuando buscas algo y acabas encontrando justo lo contrario? Pues eso es lo que le pasó a los alquimistas chinos que, al intentar descubrir un elixir para la inmortalidad, inventaron la pólvora. ¡Pobre del primero que lo probara! Si eres de los que piensan que el peor crimen que se puede cometer con un altavoz es ponerle electrolatino, estás muy equivocado. Desgraciadamente, el primer uso masivo de este aparato fue difundir discursos antisemitas por las calles de la Alemania nazi. ¿Qué tienen en común la soja y la guerra de Vietnam? El agente naranja. Una de las peores armas químicas jamás usada. Y es que, al principio, este compuesto hacía crecer las plantas de soja de forma casi milagrosa. Todos conocemos el atroz fin que le dieron los nazis a los campos de concentración, pero pocos conocen que fueron concebidos para acoger a familias de campesinos durante las guerras de los Boers en Inglaterra. Es posible que si pruebas a decir la palabra trinitrotolueno, te explote la lengua. De hecho, esta sustancia, también conocida como TNT, lo hace explotar todo. ¿Adivinéis cuál fue su primer uso? Colorante amarillo para teñir. Es curioso que una de las drogas más letales fuera en su origen un importante avance para la salud. El éxtasis o MDMA servía como eficaz control de hemorragias y sangrados. Explorar los límites del universo parece en principio un fin bastante noble, ¿verdad? Eso debía pensar Wernher von Braun hasta que los nazis transformaron sus investigaciones en un devastador misil nuclear. Normal que se fuera a Estados Unidos. Liderar la carrera espacial de la NASA es mucho más pacífico. Parece mentira que un humanista convencido haya tenido algo que ver en la creación de una bomba nuclear. Pues sí, el creador de la bomba H, Edward Teller, declaró que solo tenía curiosidad en investigar la estructura del átomo. En este caso, la curiosidad puede matar mucho más que a un gato. Como ves, cualquier invento que caiga en las manos equivocadas puede ser explosivo, o radiactivo, o nuclear, o simplemente atroz. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro? Dinos cuál en los comentarios.